en este primer acto después de esta pandemia que estamos sufriendo, guardar un minuto de silencio por todos aquellos hermanos y todos aquellos vecinos de San Pedro que han perdido la vida, por lo que les pediría que se pusieran en pie y guardasen un minuto de silencio. Muchas gracias. Y yo vengo hoy como hermano mayor de la Hermandad del Santo Patrón de San Pedro de Alcántara a presentar el que va a ser nuestro peregonero 2021. Una persona conocida de todos. Una persona con tesón, con corazón, una persona que se volcó en los inicios de la hermandad hasta no poder más. Perdió horas de familia, perdió horas de trabajo, perdió muchas cosas, pero ganó otras muchas. El cariño de un pueblo. Este pregonero tuvo la capacidad y la fuerza, después de un octubre de 1998, de agrupar a un grupo de hombres y mujeres para que fuésemos capaces de tirar con lo que primero fue la Asociación por la Hermandad de San Pedro de Alcántara y posteriormente, a partir del 3 de julio del 2003, cuando don Antonio Durado Soto nos erigió canónicamente Hermandad del Santo Patrón de San Pedro de Alcántara, tirar con todo para adelante. Es una persona que sus vínculos con San Pedro están más que claros. Ha tenido personas en su familia que lo han hecho al igual que él o incluso más, están en el cielo. Y él es seguro que estará viéndolo hoy. Pero yo sé que él hoy va a expresar lo que su corazón le manda, lo que ha vivido, lo que ha sentido y lo que ha querido. Simplemente decirle: Paco, aquí tienes tu micrófono y tu atril para que nos cuentes tus sentimientos de San Pedro de Alcántara. Francisco López González. Se ve que era un amigo, ¿eh? Buenas noches a todos. Reverendo párroco don Francisco Sánchez, señora alcaldesa, teniente alcalde, concejales, hermanos mayores de otras cofradías, juntas de gobierno, miembros de otros colectivos, hermanos todos, buenas noches. Para mí, que desde muy joven he vivido el mes de octubre con sentimientos y recuerdos alrededor del Día del Patrón, dar el pregón de esta mi hermandad es un gran honor y responsabilidad. Espero no defraudar ni aburrir. En la parte histórica de este pregón utilizo los datos del libro El azúcar como origen, de mi buen amigo el doctor Casado. Sobre la vida de nuestro patrón, la información facilitada por otro amigo, Pepe Castellano. A ambos agradezco públicamente su dedicación. A Casado, por haber dedicado casi toda su vida en preparar su tesis doctoral sobre la colonia, y a Pepe por sus innumerables artículos sobre la Semana Santa y nuestro patrón. Asimismo, a Paco Barrientos por su aportación musical. La fundación de nuestro pueblo tuvo lugar a finales de la década de 1850. Muchos años antes ya moraban en esta hermosa vega distintas culturas, como testimonian las termas romanas de las bóvedas, siglo I, o la antigua iglesia de Vega del Mar, siglo IV y VIII, todo ello quizás en torno al enclave de Firmiano. Tras el abandono del hábitat hispano-romano, la población se dispersó por distintos lugares. Tuvieron que transcurrir más de 10 siglos para que se constituyera un nuevo poblamiento, promovido por don Manuel Gutiérrez de la Concha,
primer marqués del Duero, militar de renombre y político de primer nivel. Creador de la colonia de San Pedro Alcántara, que ocupaba un territorio de 3.340 hectáreas, extendido por Marbella, Estepona y Benavís. El marqués vislumbró las posibilidades del fértil territorio surcado por varios ríos para el cultivo de la caña de azúcar, entonces un negocio en auge. Para esta iniciativa contaba con una posición de privilegio al estar integrado en la élite militar y política, por lo cual disponía de conocimiento de las expectativas económicas. Las leyes de colonización trataban de distribuir mejor la población rural y los colonos disponían de diversas ventajas. Contarían con iglesia y párroco, médico, maestro, licencia de armas y reserva en el servicio militar. San Pedro Alcántara estaba comprendido en la ley de 1868, con 25 años de exenciones fiscales al estar a más de 7 kilómetros de los pueblos cercanos. En todas las provincias se constituyeron un gran número de colonias, pero la importancia de la nuestra emanaba de su gran extensión y de la innovación agraria, tales como el proyecto de la granja modelo. La introducción de la maquinaria fue el perfeccionamiento de los cultivos, con gran desarrollo de los abonos y del regadío. Además del relevante número de pobladores, el cultivo de la caña culminó con instalaciones para molerla, para la cual se instaló una fábrica de milicheros. En cuanto al nombre de la colonia, en los documentos originales del archivo del Marqués del Duero, en los antiguos del Ministerio de Fomento y en los protocolos notariales, aparece la denominación San Pedro Alcántara, sin la preposición de, como recuerdo y homenaje al nombre de su madre, Petra Irigoyen, y al de su hija, Petra de Alcántara, Gutiérrez de la Concha. En el emblema empleado durante la fase fundacional, se puede observar la imagen del santo acompañado de abuelos agrícolas, además de un haz de cereales coronado por dos tallos de caña de azúcar, junto con el lema Virtud y Trabajo, que recogía las aspiraciones más humildes del marqués con las que pretendía impregnar a los vecinos del nuevo pueblo. El marqués del Duero empeñó su capacidad de trabajo y fortuna en nuestra colonia, además de contar con el patrimonio de su esposa, Francisca de Paula, Tobar y Gasca, heredera del marquesado de Revilla y de los condados de Cancelada y Lenses. Los nombres de las calles mencionaban su apellido y sus títulos nobiliarios: Marqués del Duero, Pizarro, La Gasca, Revilla. El modelo de casa que se construyó ocupaba una superficie de unos 40 metros cuadrados. La planta baja disponía de sala de estar, cocina, dormitorio y patio, mientras que el alta se destinaba a cama para conservar el grano y otros productos, aunque con frecuencia se utilizaba como dormitorio. Los colonos procedían de los pueblos cercanos, Marbella, Estepona e Istán, y también de algunos de las ferrerías de Ronda, junto con otros de Murcia o Valencia. A la mayoría de los vecinos se les denominaban colonos, labradores o jornaleros. La captación de técnicos inteligentes no fue tarea fácil. Entre los administradores se encontraba Ángel María Chacón, que fue su ayudante de campo. El cargo más relevante lo desempeñó Pedro Morito, quien además de alcalde pedáneo era el presidente del Tribunal Agrícola de la Colonia. También destacó el ingeniero francés Eugenio Taillefé, que llegó como director de la granja modelo. Respecto al templo donde nos encontramos, tiene una tipología de arquitectura colonial. Su bendición y apertura al culto se produjo el 22 de agosto de 1869. Para su inauguración fue necesario sacar objetos que se almacenaban en el interior, como aperos, sacos de abono e incluso el taller de campo interior. Otra fecha importante fue el 19 de octubre de 1870, cuando Ángel María Chacón entregó los enseres del templo a Fernando Rosado como mayordomo de la cofradía de San Pedro de Alcántara, la cual se puede considerar antecedente de nuestra hermandad. En el acta conservada se especifican algunas normas de funcionamiento, como la libra de cera mensual que debían aportar los colonos que tenían tienda y la relación de objetos traspasados, entre ellos la imagen del patrón que procedía del convento de las monjas catalinas de Málaga. La creación
de la colonia requería grandes inversiones de capital y ello obligó al fundador a asumir cuantiosos préstamos después de agotar los capitales propios que provenían de la venta del patrimonio de su esposa. Esto desembocó en un gran endeudamiento con altos tipos de interés. De los estudios de los balances se desprende que la mayoría de los ingresos tenían origen en el envío por parte del marqués y el apartado de gasto era anticipo a los colonos que en muchos casos no lo devolvían. Le siguen las nóminas junto con el gasto de infraestructura y los relativos a la fábrica de azúcar. En este estudio pude ayudar a mi buen amigo José Luis Casado cuando preparaba su tesis doctoral. A partir de 1871 se modificó la forma de llevarse de la contabilidad, pero seguía con deficiencias al no presentar una imagen fiel de la realidad económica. Un hecho trascendental fue la muerte de su esposa en 1871. Su herencia pasó a su hija, quien tuvo que vender el latifundio a los banqueros Joaquín de la Gándara y Luis de Cuadra, porque la explotación no daba ni para pagar los intereses de los créditos. En definitiva, la colonia fue un fracaso con iniciativa empresarial, pero no se puede olvidar un tema personal, y es que la colonia, además de ser un ejemplo de innovación agroindustrial, estaba pensada para ser el retiro dorado del marqués del Duero. El marqués, General Concha, así lo llamaban los militares, se incorporó a la Tercera Guerra Carlista y hasta la toma de Bilbao en la conquista de Estella, una bala acabó con su vida en la batalla de Montemuro, en el pueblo navarro de Abarzos. En uno de los viajes de la hermandad pudimos depositar un ramo de flores en el monolito que recuerda su muerte, acompañado de la familia Munarri, descendientes de los propietarios de la vivienda donde falleció el ilustre militar. Allí contamos con la amable hospitalidad de María Jesús, quien nos acompañó en el año 2011 en la procesión del patrón. Joaquín de la Gándara y Luis de Cuadra constituyeron en el año 1875 la Sociedad Colonia de San Pedro de Alcántara, con domicilio en Madrid. Por su parte, Luis de la Cuadra, marqués de Guadarmina, se estableció en la colonia con el fin de controlar de cerca sus intereses en la recién construida Villa de San Luis. En este periodo fueron mayoría los técnicos de nacionalidad francesa. Incluso durante una feria, la Marsellesa fue interpretada por la banda municipal de Madrid. Se inauguró el hospital en 1898, donde acudieron representantes de la compañía Five Leaf, que había entrado a formar parte de la sociedad, siendo esta una de las principales constructoras europeas de maquinaria de azucarera. En las diferentes partidas de los balances se detecta una valoración mayor de la real, todo ello para facilitar la obtención de financiación con destino a las mejoras de las infraestructuras. El mal estado de la carretera Málaga-Cádiz y la inexistencia de ferrocarril derivaba el transporte a la vía marítima y al no existir ningún embarcadero se utilizaba para la entrada y salida de los productos dos barcazas y dos laúdes, propiedad de la compañía, levantándose posteriormente un almacén en la playa. La población máxima de San Pedro en estos años fue de 2.222 habitantes en 1900, que responde al auge de la fabricación de azúcar en la península tras la independencia de Cuba. Pero el exceso de centros industriales y producción condujo a una nueva crisis y a un descenso del número de pobladores. En 1903 se vendió la fábrica de azúcar a la Sociedad General Azucarera, que fue creada con la idea de monopolizar el negocio del azúcar en España. Esta sociedad adquirió fábricas obsoletas a un precio sobrevalorado. Así la de San Pedro se pagó con un precio de casi 9 veces con relación a los valorados solo 2 años antes. Además de incluir en el contrato el compromiso de adquirir la caña que se produjera en una superficie de 400 hectáreas durante 27 años. En 1910, el detrimento de la producción de caña ante la remolacha era inevitable, por lo que la Sociedad General Azucarera le resultó más rentable comprar la colonia antes de cumplir el contrato de compra de la cosecha. Tras algunas experiencias con otros cultivos industriales como tabaco y algodón, dada la falta de rentabilidad, la Sociedad General optó por desprenderse poco a poco del latifundio a partir de 1920. En un principio se vendieron las partes más alejadas como el Alcornocal o Guadalmina. A partir de la terminación de la Guerra Civil,
se aceleró la liquidación y fueron comprando parcelas pequeños labradores de Marbella, de Estepona o de Estambul. Además, algunos de los colonos sanpedreños que habían sido aparceros, colonos o simples jornaleros, compraron tierras y casas merced a la facilidad de pago concedida. En la década de 1960, el turismo, unido a la construcción, se convirtió en la actividad que cambió la economía de la comarca de la Costa del Sol. A San Pedro de Alcántara llegaron nuevas oleadas de inmigrantes, sobre todo de la provincia malagueña, que encontraron trabajo en el sector servicios, en especial en la hostelería. El pionero Hotel El Rodeo fue escuela de expertos profesionales, junto con otros establecimientos vecinos como los hoteles Cortijo Blanco o Pula Andaluz. Y Guadalmina se pasó de la actividad agrícola y ganadera a la hotelera, que tuvo como complemento el primer campo de golf de la zona. En pocos años, la población de San Pedro multiplicó su número de habitantes, se desarrollaron barrios nuevos y se crearon servicios indispensables hasta poco tiempo antes, llegando a ser el San Pedro que conocemos en la actualidad. Veamos unas imágenes de nuestra historia mientras escuchamos la marcha fúnebre compuesta en 1876 por Antonio de la Cruz en homenaje al mártir del Duero.
fundada en 1449 y se le puso el nombre de Juan de Sanabria. Era de familia ilustre, quedó huérfano de padre, su madre volvió a contraer matrimonio con Alonso de Barrantes, persona cristiana que se ocupó de formar y educar debidamente a su familia, y él hablaba de su arado caso de que uno de sus hijos llegara a ser sacerdote. Muy joven, fue enviado por su nuevo padre a estudiar a Salamanca en el aprendizaje de las artes liberales y de leyes. A los 16 años cumplió su deseo y, tras pedir el permiso de su padre, se inició a seguir la senda franciscana. Renunció a la herencia a favor de su hermano y se despidió de su familia para dirigirse al convento de Santa María de los Majarretes. Allí recibió sus vestiduras de mano del superior del convento, Fray Miguel Rojo de Campofrío, cambiando su nombre por Fray Pedro de Alcántara. Estudió Derecho Canónico y Teología y fue ordenado sacerdote. Fue un fraile y sacerdote con una muy alta preparación espiritual e intelectual. Fue largamente querido, entre otras cosas, por sus sabios y oportunos consejos. Antes de cumplir 30 años ya había ejercido de custodio en varios conventos. Fue nombrado superior del convento de San Onofre de la Lapa, donde escribió su famoso tratado de oración, y fue designado en el capítulo provincial de Albuquerque, ministro provincial. Desarrolló un programa de vida austera y penitente, caritativa con los demás, recomendó la atención a los pobres y le parecía un insulto negar el socorro a algún necesitado. Aconsejaba a sus frailes que no almacenaran ni comida ni bebida para sí mismos, ya que Dios proveería en cada momento, solo con una excepción, en caso de frailes mayores y enfermos. En 1541 viajó a Italia. En el camino enfermó, quedándose en Barcelona, lo que le permitió establecer contacto con Francisco de Borja, virrey de Cataluña, que lo invitó a quedarse en su residencia. Cuando este viudó, decidió ingresar en los jesuitas y renunció a todos sus títulos. Con 55 o 56 años, Fray Pedro de Alcántara expresó su voluntad de retirarse de todos los cargos para dedicarse solo a la vida eremítica contemplativa. En 1557 fue nombrado comisario general de los conventuales de la vida reformada, por lo que tuvo que viajar a Roma, donde permaneció algún tiempo, y fue recibido por el Papa Pablo IV. Tras el capítulo general de 1561, tuvo que viajar de nuevo a Roma para dar cuenta de todo lo acontecido al maestro. Fray Pedro, en contra de lo que le hubiese gustado, pudo abandonar la vida en Italia por sus nuevas responsabilidades que le exigían viajar continuamente. En agosto de 1561 recibía la donación de la ermita de San Andrés, fundando el convento de San Andrés del Monte, actualmente en Santuario de San Pedro, en Arena de San Pedro. No fue un fraile más, su forma de vida humilde hasta el extremo llamó la atención de muchos, entre ellos de familias de alta posición social y económica que le ayudaron al mantenimiento de su convento. Realizaba frecuentes viajes a la vecina Portugal, donde fundó varias casas francesas. La familia real de este país lo llamó para conocerlo personalmente y se grajeó su sincera amistad, siendo confesor de una parte de ellos y de algunos nombres. Su fama de buen franciscano y mejor confesor llegó hasta Carlos I cuando estaba retirado en Yuste y procuró que se quedara con él como confesor personal, a lo que le contestó: «Vuestra Majestad debe pensar en otra persona más digna que la mía». Ante su insistencia le contestó: «Ruego a vuestra majestad me dé tiempo para pensarlo, y si no vuelvo, dé por seguro que esa era la voluntad de Dios». Se despidió y nunca volvió. Fray Pedro de Alcántara aspiraba a que los franciscanos tuvieran un comportamiento personal y comunitario como el fundador, San Francisco de Asís, y que todos llevaran una vida acorde con el Evangelio, siendo crítico con algunas congregaciones hermanas que relajaron su forma de actuar. Vestía de forma muy humilde, solo poseía un hábito, lo lavaba por la noche para usarlo al día siguiente. Destacaba por su fuerte personalidad, apoyada por su humildad y la fuerza de sus palabras, que eran arrolladoras y persuasivas, siendo protagonista de hechos milagrosos atribuidos a su mediación ante Dios. Lo llevaron a Arenas para esperar allí el final de su día. Al amanecer del 18 de octubre de 1562, murió exclamando alabanzas a Dios. Y en este mismo momento, y
inexplicablemente comenzó a tocar las campanas de la ermita. En su obra destaca el tratado de oración y meditación que Santa Teresa de Jesús recomendaba a sus monjas que lo leyeran, y juntos fueron defensores de la contrarreforma en España. Fue beatificado el 18 de abril de 1622 por el Papa Gregorio XV y canonizado en 1669. Este próximo año se conmemora el cuarto centenario de su beatificación y ciertos colectivos de Arenas van a realizar una serie de actos para su celebración. Sería interesante que pudiéramos participar en alguno de ellos. Existen innumerables obras artísticas con su imagen, entre ellas la situada en la Basílica de San Pedro, tallada por el valenciano Francisco Vergara en el siglo XVIII, que tuve la suerte de visitar en Roma. Conocemos su patronazgo sobre diversos lugares. El primer pueblo declarado fue Arenas, seguido de la diócesis de Coria, la provincia de Cáceres, Brasil y Extremadura. Su nombre se encuentra en muchos lugares del mundo, en América del Sur sobre todo. Y si paseas por Lisboa, en la parte alta de la ciudad, existe una calle y un mirador con su nombre. En algún viaje he tenido alguna anécdota sobre él. En una iglesia llamada Santiago Apóstol, en los Realejos Altos, en Canarias, me llamó la atención una talla de un franciscano que no ponía su nombre. Le pregunté al sacristán y me dijo que era un santo que difícilmente conociera, Fray Pedro de Alcántara, a lo que respondí con una sonrisa. Pero el patronazgo más importante para nosotros es un pueblo de Málaga llamado San Pedro de Alcántara. Continuamos con las imágenes de nuestra historia en estas más recientes.
Ahora toca lo más cercano, lo que hemos vivido, ¿no? Me vino al recuerdo las fechas próximas a la fe, en la calle del medio, así la llamábamos, o en el lateral de la iglesia. Los chiquillos jugábamos en la plaza y sus calles aledañas. Se olía a garrapiñada y observábamos los primeros kioscos de turrón que montaban unos hermanos de Coín de apellido Cervantes. Curioseábamos para ver los cristianos de la feria que instalaban en el carril cortijo, esperando la víspera para ver salir los cabezudos y la diana floreada del primer día. Sus padres tenían que hacer un esfuerzo económico, no era un tiempo fácil. Y una fecha en la que los viteros tenían el mayor volumen de trabajo, ya que había que estrenar ropa para la feria, en especial el 19. En mi casa el patrón siempre ha sido algo especial. Recuerdo a mi abuelo Pepe, mi tío y mi padre portándolo. A mi abuela llorando a su paso y a mi madre con mi hermana Mercedes detrás de promesa y a mí cogido de la mano. Los años fueron pasando y por mi juventud no me alentaba a estar sujeto a ninguna responsabilidad. Fue un día que mi hermana me dijo que tenía una obligación moral con mi familia y que debía tomar el relevo de mi abuelo y padre. Me avisó que ese año ataría en el varal un pañuelo como reserva de sitio en la misa de 9, como era costumbre. Lo acepté, ya que había amigos que ya lo portaban, Miguel López Rubín, y otros nos habíamos comprometido en hacerlo, Miguel Guerra y Antonio Agüera. En esos años, el sacrificio era doble, se trasnochaba en la feria y además, al tratarse de un trono de madera, era bastante pesado. En un primer año solo tenía dos varales y con posterioridad se le añadió un tercero. Mi experiencia fue muy gratificante, compartiendo varal con personas de todas las edades. En esos años, nada hubiese sido igual sin la ayuda de nuestra querida Gregoria Macías, que se encargaba de pedir dinero a los feligreses para flores, decoraba el trono y la iglesia, y más de una vez costeando de su dinero la misma. Todos los años, una vez terminada la procesión, el grupo de portadores nos reuníamos y llegamos a la misma conclusión, la necesidad de crear una hermandad, ya que se necesitaban más medios para surrearse y mayor organización en torno a todo lo que representaba, y echábamos en falta. En la salida profesional del año 95, recién llegado un nuevo sacerdote, reverendo don Federico Cortés Jiménez, y por una discrepancia con el itinerario que nos había marcado la Junta de Festejos de ese año, el nuevo sacerdote nos pidió que dejáramos estar el recorrido, y lo que teníamos que hacer era organizar una hermandad, nos dijo. Y no llegar el último día mandando. Fueron las palabras, alentándonos a que no pusiéramos manos a la obra y que contaríamos con su apoyo. Recogimos el guante y tras un periodo no muy largo realizamos una convocatoria con portadores el 19 de mayo de 1999 en calle Martín del Duero, edificio La Caixa, y constituimos una asociación denominada Pro Hermandad del Santo Patrón San Pedro de Alcántara. La primera medida fue solicitar que fuera elegida canónicamente nuestro colectivo, crecer el número de hermanos, la compra de enseres, promover actos culturales, ayudar a los más necesitados y a nuestra parroquia. Los primeros años fueron muy ilusionantes, pero muy duros. Tuvimos que llamar a muchas puertas, ya que no se contaba con nada. Se necesitaba estandarte, bastones, guión, trono, local, consiguiendo todo esto gracias al esfuerzo de muchas personas de nuestro pueblo. El 3 de julio de 2003, con la inestimable ayuda de nuestro padre don Leandro Carrasco Botello, fue elegida canónicamente por nuestro obispado. Solo quiero deciros que fui el presidente de la asociación y el primer hermano mayor, y para mí esta ha sido una continuación de mi familia. He tenido el honor de compartir junta de gobierno con mis buenos amigos, con Vargas, Julio García, Pepe Moreno y Miguel Guerra, todos fallecidos, que seguro nos están cuidando desde el cielo. También me ha hecho conocer lugares a través de los múltiples viajes realizados a través de la hermandad, que me han enriquecido espiritualmente y dado a conocer buenos amigos que no hubiese sido posible sin la existencia del colectivo. Gracias, San Pedro, por esto. Por todo lo expuesto, hasta ahora comprenderéis que soy un defensor del mundo cofrade, ya que pienso que es un camino por el que se puede atraer a los jóvenes a nuestra iglesia. A mí me ocurrió. Y si hablamos de colaboradores,
la lista sería enorme y algunos ya no están entre nosotros. Y no me atrevo a dar nombres, ya que con toda seguridad se me olvidaría alguno. Solo me voy a permitir hablar de una persona que fue la que más trabajó para que la hermandad se entienda. Se trata de mi hermana Mercedes. Incluso en una carta. Doy gracias por esa hermandad de San Pedro que tantas satisfacciones nos ha dado a los que nos sentimos sanpedreños hasta la vida. Ella y su sentimiento siguen de nosotros. Y para terminar, quiero decir, como pone en nuestro guión, sanpedreño, virtud y trabajo. ¡Viva San Pedro de Alcántara! Desde la hermandad queremos hacerte entrega de una de las cosas más preciadas y de las primeras que hiciste cuando llegaste a esta casa, hermandad. Cuando la fundamos y cuando empezamos a hacer un grupo de amigos. Después cuando nos constituyeron como hermandad. Quiero entregarte lo que llevamos en nuestro pacto. Para que siempre lo tengas en tu corazón y en tu casa. La cantidad de momentos que has tenido que soportar, las reuniones largas, la cantidad de encuentros con personas que hemos tenido que tener, pero que nos han llevado hasta donde estamos hoy en día. Muchísimas gracias. Una gran hermandad.
presentación, le voy a pedir a toda mi Junta de Gobierno que suba, por favor, al altar para presentar el cartel de este año 2021. Queremos agradecer en este momento a este artista que ya ha realizado en alguna que otra ocasión el cartel de nuestra hermandad y que nuevamente se brindó a hacerlo. Es una imagen con sentimiento, con lo que le desprendía su corazón, con lo que le marcaba su pensamiento. Francisco Manuel Alcázar, de todos es conocido, no lo voy a presentar. Sabéis cómo es y el gusto que tiene. Simplemente le voy a pedir a Fran, puedes subir. Y a nuestra alcaldesa, por favor. Que junto con Fran proceda a presentar. Hablamos con el señor Miguel Ángel Mata, que bueno, que ha inducido todo este al pregonero, esta diríamos la feria de San Pedro que tanto queremos, y esto es el antes, ¿no?, de todo, ¿no?, el todo preparativo al inicio, que tiene un gran trabajo y que está conllevando un gran trabajo, puesto que en los últimos 10-12 días hemos tenido que montar todo esto, prepararlo todo, para que de cara al próximo 19 de octubre podamos salir con nuestro santo patrón a las calles de San Pedro. Pero bueno, todo merece la pena, tenemos unas ganas inmensas y estamos volcados en que nuestro patrón pueda salir el 19 de octubre a las calles y plazas de San Pedro. ¿Cómo va a ser el protocolo? ¿Va a ser igual que todos los años? ¿Procesionará por las calles? No, este año va a ser un protocolo muy estricto, un protocolo en el que vamos a priorizar las medidas de seguridad y donde vamos a anteponer las distancias, las mascarillas, los certificados COVID y donde vamos a intentar de que no pueda haber ningún tipo de contagio ni de situaciones que puedan ocasionar peligro para alguien. Muchas gracias, esperamos que la feria sea muy positiva para todos. Gracias. De acuerdo, muchas gracias. Hablamos con el teniente alcalde de San Pedro Alcántara y dejamos la alcaldesa que siga saludando a todos los asistentes a este acto. Pues nada, pues buenas tardes a todos los que nos están viendo de los hogares en San Pedro Alcántara y decir que muy contentos, ¿no?, después del magnífico pregón que nos ha regalado Paco López. Y en este caso después la presentación del cartel para la procesión de San Pedro Alcántara. Y bueno, desearle a la Junta Directiva del Santo Patrón lo mejor. Y que bueno, pues ya estamos deseando, ya estamos en las puertas de las ferias y poder disfrutar todo después de la pandemia ya de estos días. ¿Cómo va a ser el protocolo este año? Pues nada, el protocolo igual, es decir, que la idea es hacerlo en el centro de San Pedro. Pues saludo a todos y feliz San Pedro Alcántara para todos, ¿vale? Gracias, Javier.
Doña Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella, asiste también a este pregón tan emotivo, ¿no? Como ha sido este acto que ha estado desde el principio, Ángeles. Qué bonito, ¿verdad? Porque además es que Paco es una persona que ha vivido tanto la hermandad desde el inicio. Yo creo que la conoce tan bien y lo vive tanto que al final cuando uno ha aportado, ha dado y lo siente en el corazón, eso a la hora de transmitir sus vivencias, pues lo contagia. Ha sido un pregón precioso. Este año para la feria tenemos un poquito más de margen que otros años. ¿Cómo va a ser ese protocolo, alcaldesa, el que tenemos que cumplir? Bueno, la verdad es que tenemos que ser conscientes de que el virus está ahí, todavía lo tenemos, tenemos que seguir siendo conscientes. Todos queremos disfrutar, pero creo que también tenemos que hacerlo con responsabilidad. Se hará con un protocolo que yo creo que se ha establecido en colaboración con la hermandad, en fin, desde la propia tenencia, contando con todo lo que dentro del ámbito sanitario hacen como recomendación. Y yo espero que sea una feria donde demos un paso más, donde no sea lo habitual que tenemos en ferias. Sabéis que no va a haber pues las casetas, no va a haber ese, en fin, esa feria que siempre hemos conocido, pero estoy convencida de que van a ser unos días para poder compartirlos con los amigos, con la familia, y espero que además sean unos días de encuentro con todos los que desde hace tanto tiempo no nos vemos. O sea que espero que sean unos fantásticos días para todos. ¿Alguna palabra para los sanpedreños, generales sanpedreños? Claro, yo creo que bueno, San Pedro y en este caso la feria, que en San Pedro se vive mucho, y por lo tanto simplemente decir que de verdad que después de estos momentos espero que se viva, con toda la felicidad del mundo. Muchas gracias. A vosotros, a vosotros. Bueno, hablamos con Paco López, pregonero este año de esta feria de San Pedro Alcántara, un acto muy emotivo que nos ha emocionado, he visto hasta lágrimas por ahí. Bueno, Paco, ha sido de verdad... Gracias por acompañarme, y bueno, yo he intentado sacar todo lo que, todas mis vivencias después de tantos años alrededor de la hermandad, ¿no? En definitiva, mi familia, yo la considero mi familia. Bueno, nos ha documentado sobre el santo patrón. He hablado la parte histórica, que ha hablado que es una parte de José Luis Casado. Hay un libro sobre, que lo ha sacado de su tesis doctoral. Luego hay una parte que es conveniente que la gente conozca un poco la historia de nuestro pueblo, ¿no? Es importante, ¿no? Y sobre todo porque nos ha aclarado un poco porque era San Pedro de Alcántara, San Pedro Alcántara. El porqué del nombre se rompió, pero está así. Además, muchos de los documentos que habéis visto son muy curiosos, ¿no? Hay un acta ahí, el acta que yo he hecho referencia de 1871 la he expuesto, lo que pasa que no se leía, ¿no? Y ahí hablaba precisamente de San Pedro Alcántara, nunca se hablaba de San Pedro de Alcántara. Muchos datos que nos ha encantado, ha sido muy emotivo. Le doy la enhorabuena y bueno, quiero desearle una feliz feria a todos. Muchas gracias y bueno, que todos los sanpedreños disfruten la feria y que bueno, y el 19 nos vemos todos en la calle con nuestro patrón después de pasar la pandemia. Con cuidado, por supuesto, pero bueno, para ahí estaremos todos. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias a vosotros. Bueno, pues vamos a felicitar también al autor de la obra que va a ser también en esta feria. Va a ser algo emblemático, nuestro santo patrón, ahí tan bonito como lo ha representado en esta foto. Muchas gracias, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo se coge estas imágenes? ¿Cómo capta esos sentimientos tan emotivos? Fran, ¿cómo se consigue? Vale, pues bueno, sobre todo conociendo mucho el tema del patrón, del santo. Yo esta fotografía pues le llamo la espera, porque llevamos 2 años esperando a la salida profesional. Y esta, cuando la hice, pues era la mirada del santo patrón desde arriba hacia los feligreses, hacia la salida, y ese es un poco el concepto y la idea que quería transmitir con la imagen. Realmente es preciosa. ¿Cómo te sientes ese por segundo año el autor, ¿no? Bueno, este año coincidí con también que fui el autor de la cofradía de Nazareno y Soledad, que es de la Semana Santa, y bueno, en la Hermandad de San Pedro me hicieron la propuesta de hacer otro cartel también para ellos, y bueno, yo encantado, por supuesto, de hacerlo siempre. ¿Cómo vas a vivir esta feria? Pues, hombre, yo espero que con nueva normalidad, un poquito mejor que como hemos tenido, que no hemos tenido feria prácticamente, con ganas, con tranquilidad y, bueno, disfrutando del día a día. El recorrido va a ser diferente, me imagino. Correcto, sí, es un recorrido un poquito más corto, también más limitado en cantidad de gente que va a la procesión, por el tema de la pandemia no nos queremos arriesgar. Ha sido algo muy debatido, que lo hemos hablado y bueno, ya está consensuado y esperemos que todo el mundo lo acepte y lo entienda. Felicidades, que sabes que nos alegramos mucho.
y que bueno, pues pasemos toda una feria estupenda. Gracias. Gracias, Elena, gracias, Pepe.